Estoy tan contenta y tan feliz de verte una vez más por aquí. Que Dios te siga bendiciendo a través de este programa. Y si eres nuevo, también bienvenido seas. Esperamos que nos sintonices todos los días. Son 40, así que espero verte todos esos 40 días, porque tendremos mensajes de tanta importancia que no creo te quieras perder. Pero también quiero que seas un instrumento en la mano de Dios. Comparte este enlace con tus amigos, familiares, vecinos y, ¿por qué no?, con personas conocidas que encuentres en la calle. Es tan importante este mensaje que debemos comunicarle a todos los que conocemos. Entonces, por favor, comparte este enlace y sé un misionero virtual. ¿Te gustó el tema de ayer? El pastor Abel Barraza habló acerca del Evangelio eterno. ¡Qué tema más interesante! Pero el de hoy no se queda atrás. Hoy tendremos el tema bajo el título El temor a Dios con el pastor Óscar Rodríguez. Así que no te lo pierdas. Estará muy, muy interesante. Como sabes, cada noche tenemos una oración. Una oración, oramos especialmente por este programa, por tu vida, por la forma en que este programa está impactando tu vida, por el Espíritu Santo, los enfermos. Y queremos esta noche también seguir orando por el Espíritu Santo, la lluvia tardía, la confesión de pecados, porque es algo que debemos de analizar nuestras vidas, nuestros corazones día a día, para ver si hay algo que nos impide dar ese paso de servirle a nuestro Señor. Entonces, también estaremos orando por las necesidades de la iglesia y el tema que vamos a escuchar hoy. Así que por favor, acompáñame a orar. Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, pero también en el corazón deseoso de servirte. En esta noche estamos muy contentos porque sabemos de que tu presencia está aquí. Queremos que tú utilices a las personas que han de presentar tu palabra y que ya no hablen de sí mismas, sino que hablen de ti. Y que tú puedas utilizarlas poderosamente para llegar a los corazones de los oyentes. Te pedimos, Señor, que tú derritas nuestros corazones y permitas de que podamos sacar de ellos toda cosa que nos es obstáculo entre ti y nosotros, que podamos realmente servirte de todo corazón, que podamos confesar todos nuestros pecados, apartarnos de él y hacer un pacto contigo, Señor. Te pedimos que tú puedas mandar a tu Santo Espíritu de una forma especial esta noche para que nos convenza y nos haga entender la palabra, que pueda ser un mensaje personal para cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos de una forma muy, muy grande y te pedimos que en el transcurso de este programa podamos darnos cuenta de nuestra necesidad de ti cada día más. Te pedimos por los enfermos, por aquellos que sufren por las dificultades de la vida. Te pido, Señor, que ellos puedan alzar sus ojos hacia ti y ver que tú estás ahí como poderoso gigante para asistirlo en cualquier dificultad que ellos tienen. Solo han de clamar a ti y tú vas a responder. Señor,
Te pido por cada una de las iglesias. Tú sabes que ellos tienen un trabajo que hacer para tu obra. Permite de que ellas puedan depender de ti y que puedan utilizar del poder del cielo que está disponible para ellas para hacer un gran trabajo en sus comunidades y con aquellas personas que están interesadas en conocer más de ti. Perdona nuestras debilidades y las cosas que no hemos hecho bien hasta ahora, pero te pedimos que en tu amor infinito tú cada día más nos capacites para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de los oyentes y permite que sus vidas sean impresionadas por tu luz, por tu amor, por tu gracia. Señor, permite que ellos puedan abrir sus corazones para dejarte entrar. Gracias, Señor, por este momento. Y te pedimos que nos sigas dirigiendo. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Antes de irnos, quiero invitarte a que si tienes alguna pregunta, deseas saber más acerca de este programa o si deseas recibir estudios bíblicos, que escribas al correo electrónico que estará en pantalla al final de este programa y así podemos asistirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga y disfrute el programa de hoy. Apreciados hermanos y amigos que en esta ocasión se han tomado un tiempo para poder acompañarnos en este devocional. Es un gusto para mí poder compartir con cada uno de ustedes la meditación de este día 4 de marzo bajo un tema titulado A Cada Paso. Les saluda su servidor Daniel Hernández y vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Comenzaremos con la lectura de un texto, muy importante, a la cual debemos prestarle la mayor atención en nuestra vida. Se encuentra en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, verso 8, que nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera podemos producir nosotros mismos nuestra fe. Es un don de Dios. La totalidad de nuestra salvación proviene del don de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Cuánto me alegro! Proviene de una fuente de la que no podemos dudar. Él es el autor, pero ¿se detiene allí? Él es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias a Dios, nos ayuda a cada paso del camino que tenemos que recorrer. Si estamos dispuestos a salvarnos de acuerdo con el plan señalado por Cristo, mediante la obediencia a sus requerimientos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es el consejo del apóstol Pablo. ¿Pero qué significa esto? ¿Es una contradicción? Veamos que aquí dice al final, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado sea Dios. Ahora bien, ¿quién podría desanimarse? ¿Quién podría desmayar? No se nos ha encargado a nosotros, frágiles y débiles mortales, que obremos nuestra salvación de acuerdo con nuestros propios planes. Es Cristo quien obra en ustedes. Es Cristo quien obra en nosotros. Y este es el privilegio de cada hijo e hija de Adán. Pero debemos trabajar, no debemos estar ociosos. Hemos sido puestos en este mundo para trabajar. No estamos aquí para cruzarnos de brazos. Entonces, mis hermanos,
Nosotros no podemos producir en nosotros ni siquiera un gramo de fe. Pero la fe es una de las condiciones esenciales para nuestra salvación. Es más, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros somos salvos por la gracia, pero esa gracia la recibimos únicamente por medio de la fe. Y si nosotros no producimos fe en nosotros mismos, debe haber una fuente de donde la podamos recibir o una fuente donde podamos tomar esa fe. Y esa fuente es el mismo Jesús. Es nuestro mismo Dios. Él es quien pone en nosotros la fe. A cada uno de nosotros, Dios da una medida de fe. Y necesitamos esa fe, ese don de Dios a cada paso de nuestra vida. Nosotros como cristianos necesitamos vivir con fe y por fe. De esa manera vamos a poder alcanzar la salvación. La fe necesitamos estar conscientes que es la única condición por la cual nosotros podemos alcanzar la justificación en nuestra vida. Y la fe no solamente implica creer, sino que además de creer, necesitamos confiar. Necesitamos una fe que no solamente crea, sino que además de creer, confiemos. Porque mientras no confiemos en nuestro Señor Jesús, no vamos a poder hacer una entrega total de nuestras vidas. La fe es un don de Dios que es impartida por medio del Espíritu Santo. Pero la fe no es nuestro Salvador. Esa fe Dios la imparte a cada persona. A todos nosotros Dios nos da una medida de fe, pero cada uno de nosotros decide qué hacer con ese don. Cada uno de nosotros decide si hacer crecer, si multiplicar esa fe que Dios ha colocado en nuestros corazones o dejar estancada esa fe y posteriormente que se apague. La fe, si bien es cierto, hemos visto que es un don de Dios. Dios la imparte a cada uno de nosotros. Pero es nuestro deber, es nuestro, el poder está en nosotros de saber de qué manera ejercitarla. El poder para hacer crecer esa fe está en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el matinal: Cristo enseñó la verdad porque Él era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida estaban implícitos en su enseñanza. Lo mismo debe ocurrir con sus siervos. Los que quieran enseñar la palabra deberán apropiarse de ella mediante su experiencia personal. Deben saber lo que significa que Cristo les sea hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Al presentar la palabra de Dios a otros, no debieran hacerlo como si se tratara de suposiciones o posibilidades. Debieran decir como el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto a nuestros propios ojos su majestad. Ese es el consejo del apóstol Pedro. Necesitamos vivir aquello que enseñamos, pero para vivir lo que enseñamos necesitamos a cada paso vivir con Dios, a cada paso hacer crecer esa fe que ha sido impartida en nosotros, que nuestra vida diaria, que a cada paso de nuestra vida podamos manifestar, podamos dar a conocer al mundo que somos hombres de fe, que somos cristianos, que vivimos con fe y por fe en aquel que ha prometido nuestra salvación. Les invito a que podamos desarrollar esa confianza, desarrollar esa fe que ya ha sido colocada en nosotros y de esa manera poder hacer una entrega total a Dios de nuestras vidas y que a cada paso Dios nos guíe, a cada paso Dios nos cuida y a cada paso
dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Te invito que ahí donde estás podamos hacer una oración para poder encomendar nuestras vidas a nuestro Hacedor. Vamos a orar. Padre Celestial, que tu morada es en lo alto de los cielos, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos concedes de poder compartir, de poder aprender una porción más de tu verdad. Gracias por la meditación de este día. Gracias por tener misericordia de nosotros, ya que por nosotros mismos no podemos producir fe en nosotros, pero tú nos impartes esa fe que necesitamos. Ayúdanos para poder ejercitar esa fe, para poder hacerla crecer y fortalecerla por medio de nuestro esfuerzo personal, por medio de una comunicación continua contigo. Ayúdanos para poder compartir con aquellas personas que no conocen tu verdad, esa pequeña luz que tenemos en nuestras manos, que podamos hacerla brillar para que el mundo que está en tinieblas pueda conocerte de la mejor manera. Acompáñanos en este día y bendice cada uno de nuestros familiares. Si hay algún enfermo, si hay algún doliente, puedas tener misericordia de nosotros y puedas curarnos, puedas apartarnos y guardarnos de todo peligro. Te rogamos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús.
las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Este poema alguien me preguntó, lo escribimos en el año 2006 en la ciudad de Reading, Pensilvania. Para mis hermanos y mis amigos, esto es para la honra y la gloria de Dios. Alguien me preguntó, ¿qué es un amigo? Y me tomé algún tiempo para meditarlo. No fue respuesta fácil de contestarlo, porque un amigo, buen amigo, no lo encuentras al cruzar la otra parte sonriente de la esquina. Un amigo verdadero no es accidente. Para poder encontrarlo fácilmente, tenemos que labrar muy bien la tierra y cuidarla paso a paso con los años. Cultivarla con el abono maestral de la perseverancia y mostrarnos íntegros, auténticos, totalmente verdaderos. Preocuparte por sus dolores y problemas como si fueran tuyos, por sus derrotas que son más que victorias, por sus triunfos como si fueran tuyos. Y el tiempo va pasando en su carruaje de horas galopantes. Y en mis soliloquios discursivos sigo meditando muy profundamente. Un amigo, qué cantera de inagotables represas. Un genuino amigo y verdadero, lo cuentas con los dedos de tu mano. Y como dice un dicho popular, te sobran muchos dedos. Hay amigos de mirada y de saludo. Hay amigos de sonrisa y hasta luego. Hay amigos que aparecen en el radar de tu vida tan fugaces. Otros, igual que los cometas, de siglo en siglo reaparecen. Algunos más veloces que agua que se escapa entre los dedos. Los hay fieles y leales. Y esos son joyas que enaltecen, pues sus quilates son pesados, y estos son los deseados, como lo fueron David y Jonatán. ¡Qué buen ejemplo de amistad! Se cultivan los rosales con el goteado paso de los días, y nos sorprende cierto día una flor roja, una rosada, una amarilla vivaz de mil colores. Algunos amigos son así. Y voy viviendo y escuchando como un eco en el túnel penetrante de mi mente. Un amigo, un verdadero amigo es un tesoro inmenso, incalculable para los bolsillos del sonriente del corazón y el alma. Un amigo así, como Jesús, qué maravilla aferrarse de su mano, que no cambia su corona de humildad. Dueño de todo lo que ves, lo que piensas, lo que sueñas y más aún lo que suspiras. Un amigo al que no le cambian circunstancias,
que mantiene su brújula constante enmarcada en el rescate de tu alma. Él es ese amigo verdadero al que encuentras en el trino melodioso del sinsonte, en la sonrisa inocente de aquel infante que va mirando al mundo, sorprendido de tantas cosas bellas, en el vuelo desafiante del águila imponente que busca falsamente su alimento. Un amigo íntegro, completo, verdadero, solo hay uno, el que hizo los cielos y la tierra y nos trajo a la luz de la existencia para darnos de su vida eternamente. Solo es Jesús, el gran amigo verdadero. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa de los 40 días de oración. Me es un placer dirigirme a todos ustedes a través de este medio. Gracias le doy al Señor por este privilegio que me concede de poder hablar con ustedes de su palabra. Espero que este tiempo que nos vamos a tomar para estudiar su santa palabra pueda ser de mucha bendición para todos. Quiero decirles que es una bendición poder tener este programa de 40 días de oración, en los cuales puede llegar la santa palabra del Señor hasta sus hogares a través de esta plataforma. Así es que realmente es un privilegio y gracias al Señor por hacerlo posible. Mis queridos amigos y hermanos, me gustaría decirles que vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche con una oración para encomendar a la dirección de este servicio a Dios, para que sea su Santo Espíritu que tenga el control, que tenga la dirección de esta presentación, que sean sus palabras escuchadas y no las mías propias. Por esto, reverentemente, desde sus hogares, les invito, favor acompáñenme a hacer una oración de reverencia. Cierre sus ojos, manténgase un momento en silencio y reverentemente hagamos oración a nuestro Dios para que abra nuestro entendimiento al estudiar su palabra. Oremos. Tierno y amado Padre que estás en los cielos, en nombre de nuestro Salvador Jesús, tu siervo, juntamente con todos los oyentes que están desde sus hogares o en sus trabajos o que van de camino en sus carros, nos presentamos ante ti reverentemente para pedirte que nos bendigas en la comprensión y el entendimiento de tu palabra. Vamos a abrir tu santa palabra. Queremos pedirte, oh Padre, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, Él que inspiró estas palabras, es el quien puede darnos también la comprensión de ellas, por lo que nos encomendamos a tu dirección, oh Padre, que nos concedas tu Santo Espíritu, para que tu Santo Espíritu nos ilumine y abra el entendimiento nuestro para discernir, para asimilar tus palabras y que estas palabras puedan tener un efecto en nuestras vidas, en nuestras acciones, de manera especial en el tiempo en que estamos viviendo. Danos tu gracia, oh Padre, danos tu bendición y que el Señor Jesús, tu Hijo amado, sea exaltado en este tema y que todos podamos ver a Jesús como ese hombre de carne, de huesos, que dejó toda una vida de ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas. Enséñanos, inspíranos y danos que con gozo y con alegría podamos cumplir tus palabras. En tus manos de amor nos encomendamos y pedimos tu bendición, y pido bendición también para cada oyente que toque sus corazones con tu santa palabra y que les ayudes a sentir la necesidad de amarte, de honrarte, de servirte, pero servirte con el corazón, servirte con sus fuerzas, servirte con sus mentes, servirte con todo lo que son y con todo lo que tienen, que puedan reverenciar tu nombre. En este momento nos disponemos a estudiar tu palabra y es que queremos que nos ayudes a entender este tema sobre el llamado del primer ángel a los moradores de la tierra que les dice: temed a Dios. Ayúdanos a entender estas palabras de este ángel para que podamos ponerlas en práctica en el tiempo en que vivimos. En tus manos nos encomendamos, Padre, y pedimos tu bendición, tu dirección, con el perdón de nuestros pecados mediante la sangre de Cristo, pues todo lo pedimos y todo lo suplicamos en nombre
y en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, quiero decirles que estamos en un tiempo en donde Dios es deshonrado. Dios es, el nombre del Señor es profanado. La presencia del Señor es profanada. La palabra del Señor es profanada. Y el nombre del Señor es tomado en falso y en vano. Por doquier vemos que el comercio, las instituciones públicas, los hombres que asumen puestos de responsabilidades o asumen compromisos, muchas veces usan el nombre del Señor en vano, profanan su nombre y no les importa hacer juramentos falsos con tal de obtener dinero mediante juramentos por negocio. Entonces nos encontramos en un tiempo en donde el nombre del Señor es irreverenciado, es profanado. No solamente profanado el nombre del Señor en asuntos legales, en compromisos matrimoniales, sino también en asuntos profesionales, ¿no? También se profana el nombre del Señor haciendo juramentos o haciendo compromisos que quedan incumplidos. La sociedad en que vivimos realmente cada día va de mal en peor, negando la existencia de Dios, negando sus mandamientos, negando realmente la santidad de su presencia. Y realmente ese es el tiempo en que vivimos usted y yo, y es necesario que nosotros podamos entender y podamos comprender estas cosas y darnos cuenta también de cuál es nuestra más urgente necesidad. Así es que, introduciendo realmente de esta forma y haciendo ver cómo es que está nuestra sociedad actual, vamos a hablar de un tópico muy importante. Vamos a hablar del tema, el temor a Dios. Y en este tema nosotros vamos a considerar algunos puntos interesantes. Vamos a cubrir 4 puntos importantes. Y estos 4 puntos van a ser, el primer punto, lo que significa el temor a Dios. Realmente se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido la comprensión de lo que significa el temor a Dios. Y vamos a hablar sobre eso, qué significa tener temor de Dios. Un segundo punto también vamos a tocar en este estudio y es concerniente a no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa? Es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y vamos a hablar concerniente a este tercer mandamiento de la ley de Dios. También vamos a hablar un tercer punto y es sobre la reverencia a Dios en su templo, en su casa de oración. Vamos a abordar este tema también y veremos la importancia de la reverencia, de enseñar, de educar en este aspecto. También vamos a hablar de un cuarto punto y es concerniente al temor o reverencia a Dios en la obediencia a los mandamientos. No solamente el tercer mandamiento pide Dios obediencia, sino los santos 10 mandamientos, Dios requiere obediencia. Obediencia porque son la ley de amor que Él nos ha dejado. Y por esto vamos entonces a cubrir estos 4 puntos y le pido que estemos atentos para que juntos podamos desarrollar este tema. Entonces, al abordar el primer punto, ¿qué significa
temed a Dios. Ustedes pueden recordar que Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 7, allí uno de los tres ángeles de Apocalipsis 14 hace un llamado a la humanidad. Pues este mensaje dice que es para ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, este ángel hace un llamado, trayendo el mensaje del Evangelio eterno, hace también este llamado. Apocalipsis 14, 7 dice, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel llama a los hombres y mujeres de la tierra a temer a Dios. ¿Por qué causa? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, por esto es que estamos abordando este tema, el tema de qué significa esto, temer a Dios, y este va a ser la parte que vamos a analizar, a considerar en las diferentes aplicaciones de este término, temer a Dios. Hay una definición que concede el diccionario adventista y dice que a veces la palabra involucra el temor reverencial que el hombre debe sentir por la majestad, el poder y la posición exaltada de su divino Hacedor. Reverencia, respeto. O sea, temor, la palabra temor, cuando el ángel dice temed a Dios, viene de la palabra temor, o sea, ten temor de Dios, que viene a significar ten reverencia de Dios, ten respeto por Dios, de acuerdo a este diccionario. Y luego hay algunas palabras que se traducen del diccionario hebreo, que es la palabra payah, que significa temblar, tener miedo de. Esa es la palabra payat del hebreo. Y encontramos que tiene una palabra similar, parat, que significa asustar, ocasionar temblor, estremecimiento, de miedo, ¿no? Luego encontramos que del griego, recuerden ustedes que las Sagradas Escrituras se traducen de dos idiomas principales, de tres idiomas principales. Uno de ellos era el arameo, el otro el hebreo, y luego eso fue el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento se hace traducción del griego. De ahí que también tenemos la traducción de la palabra griega, que es phobeo, que significa temer, y phobos, que significa temor. De ahí viene la palabra temed. De latín, también tenemos la palabra que significa significa timor o timoris. El significado de esta palabra es miedo o espanto. Entonces, aquí, de acuerdo a estos diccionarios de idiomas y de lenguaje, nos definen qué significa la palabra temor, o por qué el ángel llama temer a Dios. Entonces, estamos dándonos cuenta que es en diferentes aspectos, ¿no? Temor, que significa miedo, miedo, tener miedo de, o reverencia o respeto, o tener espanto. Entonces, hay también esta definición que da este artículo de significado de palabras, en donde dice que como temor de Dios se denomina en la Biblia el miedo reverencial y el respeto que, según doctrinas como el cristianismo y el judaísmo, deben guardarse a Dios. Además, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que mueve a practicar el bien y apartar del camino del mal. En este sentido, hay dos tipos de temor, el filial y el servil. El temor filial es aquel según el cual se repudia el pecado porque se es consciente de que es una ofensa a Dios,
mientras que el temor servil es aquel según el cual se evita el pecado por miedo a los castigos que éste conlleva. Entonces notemos lo interesante que hay una diferencia. Hay dos palabras que son afines, que se aplican al mismo término de temor, con la diferencia de que hay una que es el temor filial y la otra que es el temor servil. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, se aplica el amor filial. Ese temor filial. El temor filial, como está dicho aquí, es aquel que según el cual se repudia el pecado porque se es consciente de que es una ofensa a Dios. Entonces, como hijos e hijas de Dios, tenemos que tener temor de Dios, odiando el pecado porque le ofende. Le ofende a Dios. Y esto es el llamado que hace el ángel. El ángel dice, temed a Dios. O sea, está llamando el ángel ¿a qué? A que aborrezcamos el pecado, a que repudiemos el pecado, cualquier tipo de pecado que en la sociedad se dé aún por legal ante las leyes de los hombres. Como hijos de Dios somos llamados a repudiarlo, a repudiar el pecado, cualquiera sea, porque éste ofende a Dios, pero repudiarlo comenzando dentro de nuestra vida, dentro de nuestra mente. Repudiarlo dentro de nuestra mente, toda cosa que nos vaya a llevar a practicar el pecado y que va a comenzar dentro de nuestra mente, debemos de rechazarlo y repudiarlo para que éste no nos separe de Dios, pues este pecado causa una separación entre el hombre y Dios. Entonces, si realmente tememos a Dios, vamos a repudiar el pecado. Vamos a repudiar el pecado, pero dentro de nosotros mismos, primeramente, dentro de nuestra conciencia y dentro de nuestra vida, dentro de nuestro comportamiento diario. Vamos a repudiarlo, el pecado. Porque esto significa temer a Dios, el temor filial. Realmente, cuando el ángel llama a temer a Dios, es porque el mundo está llegando a una condición en donde el pecado es visto como algo placentero, como algo agradable y como algo bueno. Aún prácticas que Dios abomina, prácticas que Dios detesta y que han quedado escritas en las Sagradas Escrituras claramente que Dios abomina, para el mundo hoy en día son cosas morales, son cosas correctas, son cosas buenas, son cosas legales, y que no hay nada malo en practicarlo. Pero como hijos de Dios, hemos de estar claros que como hombres y mujeres que amamos a Dios, que servimos a Dios, que creemos en que Cristo vino para dar su vida por nosotros, hemos de repudiar el pecado. Y hemos también de abominarlo como Dios lo abomina. Comenzando desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia. Muy bien, entonces, consideremos un punto interesante, lo que nos dice las Sagradas Escrituras concerniente a esto. Leemos en el libro de... Este es un testimonio. Encontramos en este testimonio lo que dice, comentando 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Si llamáis Padre a Dios, que juzga a cada cual según sus hechos y sin hacer diferencia entre unas personas y otras, debéis mostrarle reverencia durante todo el tiempo que viváis en este mundo, pues Dios os ha rescatado de la vida sin sentido que heredasteis de vuestros antepasados y sabéis muy bien que el costo de este rescate no se pagó con bienes corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. El apóstol Pedro llama a que nosotros como hijos de Dios
Debemos mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivamos en este mundo. Ahora Pedro dice, ¿por qué? Porque Dios nos compró con un precio caro. Dios nos compró con la sangre de su propio Hijo. Ese fue el precio que pagó, dice el apóstol Pedro. Y por esto nos llama a darle, a demostrarle reverencia a Dios durante todo el tiempo que vivamos en este mundo. Entonces, esto significa que debe de enseñarse la reverencia desde la niñez y toda la edad que vivamos, todas las etapas que vivamos en esta tierra. Sigue diciendo el testimonio, esto no significa un temor esclavo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si usted comienza a temer a Él, usted es uno de los más sabios de la tierra, porque sus brazos eternos están sobre usted y el enemigo no puede engañar o dañarle. Qué interesante el comentario que escribe la sierva del Señor. Como dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, noten ustedes que el temor que usted va a tener no es el temor que es de esclavitud. Es el temor por amor. Es el temor que nos somete a Dios voluntariamente, sinceramente y por amor. Entonces, cuando nosotros respetemos a Dios, cuando reverenciemos a Dios, cuando mostremos temor de Dios, nosotros seremos de las personas más sabias en la tierra. Y aún Satanás no podrá hacernos daños cuando nosotros nos sometamos a Dios. Por eso, en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo escribió, ocupaos de vuestra salvación con temor o profunda reverencia. Eso dijo el apóstol Pablo. Hemos de ocuparnos, hemos de vivir toda nuestra vida en temor y reverencia a Dios. Ocupaos, dice aquí este testimonio en manuscritos 42 de 1890, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Significa que cada día debéis desconfiar de vuestros esfuerzos humanos y sabiduría. Debéis temer hablar al azar, temer seguir vuestros propios impulsos, temer que el orgullo del corazón y el amor al mundo y a la concupiscencia de la carne excluya la preciosa gracia que el Señor Jesús anhela derramar sobre vosotros. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa temer a Dios? Entonces, significa que debemos temer a Dios no hablando al azar, no hablando así lo que nos venga en gana o lo que nos venga a la mente o lo que nos venga a los labios. Temer a Dios también significa que no vamos a dejarnos guiar por nuestros propios impulsos. No seguiremos nuestros propios impulsos. Temer a Dios significa que el orgullo no se posesione de nuestro corazón, ni el amor al mundo, ni las concupiscencias de la carne, porque todas estas cosas sacan la gracia de Cristo de nuestro corazón y nos alejan de Él. Entonces, esto significa temer a Dios. Ser sinceros, hijos de Dios, honestos, hijos de Dios, servirle y amarle con mente y con fuerzas y con todo nuestro ser. Entonces la gracia de Cristo podrá permanecer en nuestro corazón, transformándonos de gloria en gloria a su misma semejanza. Por esto, se nos exhorta a que debemos de enseñar o educar en la reverencia. Mis queridos hermanos y amigos, quiero decirles que si hay algo que me preocupa es que nuestros hijos no están siendo educados en la vida cristiana, con educación cristiana.
Nuestros hijos están siendo educados por el mundo y para el mundo. Dice el credo católico, dame un niño que te lo educaré hasta los 12 años y será siempre un católico. Realmente, nuestros hijos no están siendo educados, no están siendo instruidos con una educación cristiana en donde ellos se les enseñe a orar, se les enseñe a tener respeto, reverencia, temor por Dios. Están estudiando en centros de educación en donde se les prohíbe hablar de Dios, en donde se les prohíbe leer la palabra de Dios, o hablar de la palabra de Dios, o orar a Dios. Allí son los centros en donde nuestros hijos están estudiando. Y nosotros, como si esto no tuviese importancia. Realmente hay que enseñar o hay que educar en este sentido de la reverencia. Y el ángel exhorta, el ángel llama, temed a Dios. Esto significa de que es urgente, que hay que hacerlo. Esto significa que hay que educar, hay que dar educación cristiana a nuestros hijos. Con educación cristiana desde nuestros hogares, desde nuestras familias y escuelas de iglesia. En Hebreos capítulo 12, verso 28, el apóstol Pablo escribió, adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan. O sea, que hay una devoción y una reverencia que no le agrada al Señor. Y vamos a ver más adelante cuál es la que no le agrada al Señor. El Espíritu de Profecía en Conducción del Niño, página 91, párrafo 2, dice, quiero decir que hay que enseñarles a reverenciar a nuestro Padre Celestial y a apreciar el sacrificio grande e infinito que Cristo realizó por nosotros. Los padres y los hijos deben mantener una relación con Dios tan estrecha que los ángeles celestiales puedan comunicarse con ellos. Entonces, hay que enseñar la reverencia. Reverencia a Dios, reverencia a nuestro Padre Celestial y a apreciar el sacrificio infinito que Cristo realizó por nosotros. Oiga usted, ¿en qué aspecto hay que enseñar reverencia? En el aspecto de reverenciar a nuestro Padre Celestial y a apreciar el sacrificio infinito que Cristo realizó en la cruz. Estas cosas deberían absorbernos la atención de educar y enseñar a reverenciar a Dios. Hay que enseñar la verdadera reverencia hacia Dios. Dice este testimonio de Profetas y Reyes, página 178, es una gracia que debe cultivarse con cuidado. A todo niño se le debe enseñar a manifestar reverencia, a manifestar verdadera reverencia hacia Dios. A cada niño se le debe enseñar a manifestar reverencia hacia Dios. Y es que cuando hablamos de reverencia, cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando en diferentes aspectos. Estamos hablando aún aquello que incluye en respetar el santo nombre del Señor, en respetar el pronunciar el nombre de Dios. Y esto debe de ser también parte de la educación. Educar con respecto a honrar, a temer el nombre de Dios. Veamos en este segundo punto que vamos a tocar de nuestro estudio, no tomar el nombre de Dios en vano al hacer promesas y juramentos. Como no recibimos educación, como no recibimos enseñanza desde nuestros hogares o desde nuestras iglesias concerniente al nombre de nuestro Dios, muchas veces las promesas que hacemos son como telas de araña que fácilmente se rompen. Otras veces nuestros compromisos que hacemos, ya sea en juramentos matrimoniales y otros, o juramentos hipocráticos, cualquier tipo de juramentos que hacemos hoy en día, no les damos tanto valor como debieran,
por causa de que no entendemos cuánto significan esos compromisos o esos juramentos que hacemos, llamando a Dios como testigo en esos juramentos. Entonces, Dios nos llama a que consideremos esto. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. Por esto quedó escrito aquí el tercer mandamiento de la ley de Dios, en donde el Señor ordenó: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo capítulo 20, verso 7, es el tercer mandamiento que Dios expresó en el monte Sinaí entre truenos, relámpagos y voces, entre miriadas de ángeles y delante de toda la congregación de Israel. Todos ellos fueron testigos de estas palabras. Dios las habló, y habló en un lenguaje claro, preciso: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Cómo es posible que hoy en día se hagan matrimonios solamente por negocios, por asuntos para hacer papeles, por asuntos hacer tramitaciones legales especialmente dentro de esta nación de los Estados Unidos, una nación que se identifica con raíces de protestantismo o del cristianismo? Son muchos los que hacen juramentos matrimoniales con personas con quienes no son realmente su pareja, todo para obtener papeles y pagando grandes sumas de dinero a la persona que presta su nombre para entrar a esta relación de matrimonios. Esto se da aquí en este país de los Estados Unidos. Y lo más triste es que esto aún se hace dentro de muchos que dicen que creen en Dios, que dicen que son cristianos. Son muchos los que han hecho documentos en este país vía al engaño. Han ido a cortes, han ido a los centros del City Hall a hacer un juramento de que la persona con quien se están uniendo en matrimonio es su pareja, legalmente, y ahí juran que están hablando la verdad. Y solamente es un engaño, una mentira, solamente para obtener documentos legales de este país. El Señor habló claramente: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Él no dejará sin castigo esta práctica. Realmente este mandamiento involucra mucho. Este mandamiento prohíbe utilizar el nombre de Dios sin razón alguna, en vano, ya sea como fórmula mágica o con algún fin perverso, como engañar, defraudar o jurar en falso. Encontramos en las Sagradas Escrituras que el juramento o promesas hechas bajo juramento eran permitidas por Dios, pero debían ser cumplidas, salvo una cláusula, cierta promesa hecha a Dios no podía ser cumplida. Y vamos a ver cuándo una promesa no podía ser cumplida y Dios consideraba que no podía ser cumplida. Vamos a ver en qué circunstancias. Dice el libro de Números capítulo 30, versículo 1 y versículo 2. Moisés dijo a los jefes de las tribus israelitas: el Señor ha ordenado que cuando una persona le haga una promesa o se comprometa formalmente con juramento, deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya prometido. Esto habló el Señor. Deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya prometido cuando hizo promesa o se comprometa formalmente con juramento. Cuando una persona se compromete con juramento formalmente, cuando se realiza un matrimonio, cuando dos personas se unen en matrimonio, las dos personas
hacen un juramento diciendo que juran unirse a es, juran, o sea, llaman a Dios como testigo, es, el juramento es esto, es llamar a Dios como testigo de, esa, de esas palabras que se dan, que, de ese compromiso que se asume, se jura delante de Dios que serán, serán o estarán juntos en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en la pobreza y en la riqueza. Pero realmente muchos matrimonios han sido destruidos, muchos matrimonios han sido destruidos y no se ha respetado este juramento, cometiéndose adulterio y así sucesivamente, poniendo a un lado el mandato o el compromiso que se hizo con juramento delante de Dios. Dios dijo, deberá cumplirse su palabra y hacer todo lo que haya prometido. Entonces, veamos algunas promesas. Promesas de una mujer joven que depende de su padre. Cuando una mujer joven dependía de su padre, si esta mujer hacía una promesa, quedaba exenta de cumplir esa promesa delante de Dios si el padre de la joven no aprobaba esa promesa de esa joven. Oigan lo que dice las Sagradas Escrituras, cuando una mujer joven que aún depende de su padre haga una promesa al Señor o se comprometa a algo, si su padre al enterarse de su promesa o compromiso no le dice nada en contra, estará obligada a cumplir su promesa o compromiso. Pero si su padre, al enterarse, no lo aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir su promesa o compromiso, puesto que su padre no lo aprueba. El Señor no le exigirá que lo cumpla. Este es el caso de una joven dependiente de sus padres. Luego hay otro caso. Dice aquí la siguiente parte, cuando se trate de una mujer que haya hecho promesa al Señor o haya tomado un compromiso a la ligera y que luego se case, vuelvo a leer, dice, cuando se trate de una mujer que haya hecho promesas al Señor o haya tomado un compromiso a la ligera y que luego se case, si su marido al enterarse no le dice nada en contra, estará obligada a cumplir sus promesas y sus compromisos. Pero si su marido al enterarse no los aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir sus promesas y sus compromisos tomados a la ligera. El Señor no le exigirá que los cumpla. Este es en el caso cuando una mujer recién se acaba de casar, ¿no? Recién se acaba de casar, quedaba sin obligación de cumplir su promesa si su marido no lo aprobaba. Ahora, en caso de promesas de una mujer viuda o divorciada, oigan lo que dijo el Señor, si la que hace una promesa es viuda o divorciada, está obligada a cumplir todos los compromisos que contraiga. Eso dijo el Señor. Luego, en caso de una mujer casada, si una mujer casada hacía una promesa, así mandó el Señor. Cuando una mujer casada haga una promesa o se comprometa a algo con juramento, estando en casa de su marido, si su marido, al enterarse, no le dice nada en contra ni desaprueba lo que hace, ella estará obligada a cumplir sus promesas y compromisos. Pero si su marido, al enterarse, los anula, ya no estará obligada a cumplirlos, puesto que el marido se los anuló. El Señor no le exigirá que los cumpla. Notemos cuán interesante es este asunto de hacer promesas al Señor. Cuando Dios invalidaba tales promesas, cuando el padre no aprobaba tal promesa en su hija,
cuando el marido recién casado no aprobaba tal promesa en su recién esposa, o cuando un marido se da cuenta de que su mujer se comprometió en algo y no estaba de acuerdo con esa promesa, ella era libre de cumplir tal promesa delante del Señor, porque el marido no estaba de acuerdo y el Señor así lo aceptaba. Entonces, el marido confirma o anula cualquier promesa o juramento de la mujer. En el libro de Números, capítulo 30, verso 13 al 16, dice: el marido puede confirmar o anular cualquier promesa o juramento que haga a su mujer y que lo obligue a ayunar. Si él no dice nada en contra, y así pasa uno y otro día, con su silencio confirma todas las promesas o compromisos que ella haya tomado. Si los anula un tiempo después de enterarse, entonces él se hace responsable del cumplimiento de la mujer. Estas son las leyes que el Señor dio a Moisés sobre las relaciones entre el hombre y su mujer y entre el padre y su hija, cuando ésta es joven y aún dependa de su padre. Entonces aquí tenemos, en caso de promesas, cuando había cláusula de que no podía, no debía o quedaba excluida la persona de cumplir su promesa. En otros casos, era considerado un pecado el que una persona hiciese una promesa al Señor y no la cumpliera. Dice así el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 21 al 23. Cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla. Pues tengan por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuenta de ellos y serán culpables de pecado. Si no hacen ninguna promesa, no cometerán ningún pecado. Pero si de una manera voluntaria hacen una promesa al Señor su Dios, entonces deberán cumplirla. Entonces, cuando hacemos promesas a Dios y no la cumplimos, cometemos pecado, dijo el Señor. Entonces, lo mejor es ser cuidadoso al hacer promesas, porque si no hacemos promesas, pues no pecamos. Pero si hacemos promesas al Señor y no las cumplimos, pecamos contra el Señor y esto puede causarnos la pérdida de nuestra vida. Ahora, ¿qué más abarca el tercer mandamiento? ¿No tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué más abarca ese mandamiento que así se expresa? ¿No tomar el nombre de Dios en vano? ¿Se puede jurar en nombre del Señor? ¿Qué está escrito en el Nuevo Testamento sobre el juramento? Analicemos esto y veámoslo desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, también a la luz del Espíritu de Profecía, si se puede jurar en nombre del Señor. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y ya estuvimos hablando que incluye promesas y también juramentos. Entonces veamos a ver si se puede jurar en nombre del Señor o no. ¿Y qué es lo que está escrito concerniente a esto? Sí se puede jurar solo en nombre del Señor. De acuerdo a Deuteronomio, capítulo 6, verso 13, adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo solo en el nombre del Señor. ¿Se puede jurar en nombre del Señor? Sí. Cuando se jure, dice, háganlo solo en nombre del Señor. ¿Por qué dice esto? Porque se usa hacer juramentos de otras maneras. Juramentos por mi vida, juramento por mi madre, juramento por cualquier cosa. Y más adelante hablaremos un poco más sobre esto. ¿Se puede hacer juramento? Dios dijo sí, pero háganlo solo en nombre del Señor. Leamos
lo que dice el libro de Éxodo capítulo 22, versos 10 al 11, en caso de perder algún animal prestado, el Señor mandó que la persona que tomó el animal prestado, si se le perdía, debía de jurar al dueño que él no tomó ese animal. Dice así, si alguien le confía a otra persona un asno, un buey o una oveja o cualquier otro animal y ese animal muere o es lastimado o es robado sin que nadie lo vea, esa persona hará un juramento al dueño en el nombre del Señor de que no echó mano de lo que el otro le confió. El dueño aceptará su palabra y el otro no pagará nada. Este es un ejemplo cuando podía jurarse en nombre del Señor. Caso de la pérdida de un animal prestado a una persona, ¿no? Entonces, tenemos otro ejemplo en caso de juramentos a la ligera, sin pensar, dice, era un pecado jurar usando el nombre del Señor, por quien únicamente puede jurarse, pero jurarse a la ligera, Dios dice, es un pecado. Así como es un pecado hacer promesas que se dejan sin cumplir, también es un pecado jurar en el nombre del Señor y jurar así a la ligera. Dice el libro de Levítico capítulo 5, versículo 4 al 6, si alguien pronuncia a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo, en ese tipo de juramentos que se hacen sin pensar, pero no se da cuenta en ese momento, si después de se da cuenta, será culpable de cualquiera de estas cosas. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra, y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Entonces, aquí estamos considerando que un juramento a la ligera, sin pensarlo, también se consideraba un pecado, el cual debía de ser confesado al Señor. O sea, la persona, el individuo, debía pensar bien antes de hacer un juramento. Nosotros también tenemos que pensar bien cuando vamos a hacer un juramento. No podemos hacer juramentos a la ligera. A los niños, a los jóvenes, hay que enseñarles, hay que educarles en este sentido. No pueden tomar juramentos a la ligera. Porque esto a la vez se convierte en un pecado delante del Señor, tomar su nombre así tan a la ligera. Había normas establecidas para las promesas. Y dice Levítico 19, 12, no hagas promesas falsas en mi nombre, pues profanas el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Ni podemos hacer promesas entonces a otras personas en nombre del Señor, porque entonces profanamos el nombre del Señor. Algunas veces nos comprometemos con alguien, con algún amigo, con alguna persona, decimos, mira, yo te voy a dar tal cosa, con ayuda del Señor, yo te lo voy a llevar, yo te lo voy a dar, y después nos olvidamos. Entonces debemos de ser cuidadosos aún al hacer promesas a otras personas en nombre del Señor, porque profanamos el nombre del Señor. ¿Qué está escrito en el Nuevo Testamento sobre el juramento? Jesús aconseja que no juremos. En el libro de Mateo 5, 33 y 37, Jesús dice, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Leo del principio, también han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, simplemente, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Entonces Jesús aquí, él establece claramente que no podemos hacer juramentos comunes. Juramentos por cualquier cosa, como ya leímos, que no podemos jurar por cualquier cosa. Solamente podía jurarse en nombre del Señor. Ahora Jesús aquí educa. Jesús nos habla y dice, baste con decir claramente sí o no. Entonces cuando nosotros hablamos, debe ese sí o ese no debe de ser, debe de sostenerse, porque es la mejor forma de hablar sin entrar en el compromiso de ofender a nuestro Dios. Ahora, el apóstol Santiago aconsejó lo mismo, él tomó referencia a las palabras de Cristo y él dijo sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Esto dijo el apóstol Santiago. ¿Y qué sucede en el caso del apóstol Pablo? ¿Usó el apóstol Pablo el nombre del Señor como testigo? Sí. Leemos en alguna parte de las Escrituras, por ejemplo en Romanos capítulo 1, verso 10, verso 9, dijo el apóstol, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Quién era testigo, dice el apóstol Pablo? Dios, de lo que él estaba diciendo, de lo que él estaba diciendo era verdad. 2 Corintios capítulo 1, verso 23 dice, mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿A quién llama él como testigo de lo que él está diciendo? A Dios. En Gálatas capítulo 1, verso 20, dice también el apóstol, y en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Entonces, Pablo está usando a Dios como testigo. A Dios como un testigo porque dice la verdad y porque no está mintiendo con lo que está diciendo. La sierva del Señor, la hermana White, también escribe en La Pluma Inspirada esto. Jesús condenó sus prácticas, la de los líderes judíos en aquel entonces, y declaró que su costumbre de jurar era una transgresión del mandamiento de Dios. Pero el Salvador no prohibió el juramento judicial o legal en el cual se pide solemnemente a Dios que sea testigo de que cuanto se dice es la verdad y nada más que la verdad. El mismo Jesús, durante su juicio ante el Sanedrín, no se negó a dar testimonio bajo juramento. Entonces, queda establecido claramente. ¿Qué cosa? Que el Salvador no prohibió el juramento judicial o legal en el cual se pide solemnemente a Dios que sea testigo de que cuanto se dice es la verdad y nada más que la verdad, dice la sierva del Señor. Jesús no prohibió tal práctica. Cuando él dijo que no juremos, él dijo por las cosas comunes y él menciona cuáles, pero en el nombre del Señor, claro, juramentos civiles, juramentos judiciales o legales pueden ser hechos en nombre del Señor. Y veamos más adelante que sigue diciendo, dijo el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Contestó Jesús, tú lo has dicho. Si Cristo hubiera condenado en el Sermón del Monte el juramento judicial, en su juicio habría reprobado al sumo sacerdote y así, para provecho de sus seguidores, habría corroborado su propia enseñanza. Pero, ¿qué dice Jesús?
Cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente. El sumo sacerdote usa a Dios como testigo, llama como testigo entre la pregunta que le hace a Cristo. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. O sea, está ratificando que el juramento que hace el sumo sacerdote, llamando a Dios como testigo a la pregunta que le dirige a Jesús, Jesús dice, sí, tú has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Veamos entonces esa parte que Jesús dice, no juréis en ninguna manera. ¿A qué se refiere? Realmente se refiere a conversaciones comunes. La pluma inspirada nos dice aquí en Consejos para la Iglesia, página 573, vi que algunos de los hijos de Dios han cometido un error con respecto a los juramentos, y Satanás se ha aprovechado de esto para oprimirlos y sacarle el dinero de su Señor. Vi que las palabras de nuestro Señor, no juréis en ninguna manera, no se aplican al juramento judicial. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. De acuerdo a Mateo 5, 34 y 37. Esto se refiere a la conversación común. ¿Está claro? ¿A qué Jesús se refería cuando dijo no juréis en ninguna manera? Se refería a estas conversaciones comunes en las que muchas veces se toma el nombre de Dios en juego. Algunos usan un lenguaje exagerado. Unos juran por su vida, otros por su cabeza, o declaran que están tan seguros de algo como de que viven o de que tienen cabeza. Algunos toman el cielo y la tierra como testigos de que ciertas cosas son como ellos dicen. Algunos incitan a Dios a que les quite la vida si lo que dicen no es verdad. Contra esta clase de juramento común, amonesta Jesús a sus discípulos. Entonces está muy claro explicado aquí. Ahora, el creyente puede testificar en forma legal teniendo a Dios como testigo. La pluma inspirada dice, vi que el Señor tiene algo que hacer todavía con las leyes de la tierra. Mientras Jesús está en el santuario, los gobernantes y el pueblo sienten la restricción del Espíritu de Dios. Pero Satanás domina en extenso grado las masas del mundo, y si no fuera por las leyes de la tierra, experimentaríamos mucho sufrimiento. Se me mostró que cuando es realmente necesario y se llama a los hijos de Dios a testificar en forma legal, ellos no violan la palabra de Dios al invocarle solemnemente como testigo de que dicen la verdad y solo la verdad. Entonces, claro que puede un cristiano que compadece ante una corte a testificar en algún asunto legal, puede llamar al Señor como testigo, pero consciente de que habla la verdad y solamente la verdad. Si lo hace de otra forma, el pecado estará sobre la persona. Estará sobre la persona. Entonces, el creyente puede testificar bajo juramento. Vi que si hay en la tierra alguien que pueda testificar bajo juramento en forma consecuente, ese tal es el creyente. Él vive a la luz del rostro de Dios. Se fortifica en su fortaleza y cuando la ley debe decidir asuntos de importancia, no hay quien pueda apelar con tanto acierto a Dios como el creyente. El ángel me ordenó notar que Dios jura por sí mismo. Entonces, sí, el creyente puede testificar bajo juramento. Muy bien, toquemos el tercer punto, la reverencia hacia Dios en su templo. Al hablar de la reverencia hacia Dios en su templo, será otro aspecto en el cual vamos a hablar, porque también cuando el ángel dice temed a Dios, también se refiere a la reverencia. Ya definimos qué significa temed a Dios, reverenciarle, honrarle.
tener ese respeto reverencial por amor a Él. Y entonces hablemos un poco sobre la reverencia hacia Dios en su templo. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Hebreos capítulo 5, verso 7, nos damos cuenta que Dios siempre escuchó a Jesús. ¿Y saben por qué? Dice Pablo, fue oído por su temor reverente. Jesús tenía reverencia al orar a Dios y por esto Dios le escuchó. Luego leemos más adelante lo que está escrito en Levítico 19, 30 y Levítico 26, 2. Allí dice el Señor, mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Esto dijo el Señor, mi santuario tendréis en reverencia. O sea, temeréis mi nombre en mi santuario, en otras palabras. O tendréis respeto en mi santuario. ¿Qué hizo Jesús en el templo de Jerusalén al comienzo y al final de su ministerio? Tuvo que limpiarlo, tuvo que purificarlo de la profanidad y de los profanos. Eso hizo Jesús. Las Sagradas Escrituras así lo narran en el libro de Juan, capítulo 2, versos 13 al 17, al comienzo de su ministerio. Dice la Biblia allí que encontró en el templo, cuando Jesús llega al templo, encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas, palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaban el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo. Esto hizo Jesús. Echó a la gente que estaba en el templo, los sacó del templo. ¿Y qué dijo Jesús a ellos? Saquen esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Esto sucede al comienzo del ministerio de Cristo, cuando Jesús tuvo que limpiar el santuario, el templo de Jerusalén, de los profanos. Luego, al final de su ministerio, Jesús volvió a hacer lo mismo. Leo esta otra parte donde dice, después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas, de los que cambiaban dinero a la gente, y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo, en las escrituras dice, mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Nótese que al comienzo del ministerio, cuando Jesús limpia el templo, Él les dice, han convertido la casa de mi Padre en un mercado. Ahora, en la segunda ocasión, al final del ministerio, cuando Él limpia, purifica el templo de los profanos, Él dice, han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Jesús fue celoso por la casa de su Padre. Y así está escrito lo que Jesús hizo al purificar el santuario. Entonces esto nos enseña, Jesús fue celoso. Jesús fue reverente a su Padre y fue celoso por las cosas de su Padre porque tenía respeto, tenía reverencia por su Padre y por eso Dios escuchaba sus oraciones. Entonces hoy necesitamos enseñar a nuestros niños a tener la más alta reverencia por la casa de Dios. La pluma inspirada lo dice en Conducción del Niño, página 513, párrafo 3. Dice, padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor, deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos. Dios está aquí. Esta es su casa. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios, ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice.
el santo y sublime, que habita la eternidad, me mira, escudriña mi corazón y lee los pensamientos y los actos más secretos de mi vida. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, primero, debemos de nosotros practicar esa reverencia. ¿En qué forma practicamos reverencia? Diciendo o haciendo esta, trayendo a la mente esta oración. Dios está aquí. Esta es su casa. Y oiga usted, ese pensamiento lo que debe de incluir. Debe de incluir esto. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios, ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Entonces, como adulto, esto debe comenzar con mí, a tener reverencia por Dios, quitando de mis pensamientos, de mi mente y de mis sentimientos estas cosas que profanan también el nombre del Señor en su santo templo. Y entonces podré enseñar a los hijos o a mis hijos y a nuestros hijos, podremos enseñarles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios. O sea que el asunto es serio, ¿no? A Dios se lo puede profanar también su presencia al irreverenciar su santo templo con nuestro orgullo, nuestras envidias, nuestros celos, nuestros falsos motivos que albergamos en nuestro corazón al ir a su casa. Y ahí tenemos que tener cuidado. Cuando el ángel también dice, temed a Dios, incluye ese temor o esa reverencia a Dios en la obediencia a sus mandamientos. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Y veamos, ¿qué dijo Jesús sobre el culto y la obediencia a Dios? En Mateo capítulo 15, verso 5, verso 8 al 9, Mateo capítulo 15, verso 8 al 9, dijo el Señor Jesús, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandamientos de hombres. Cuando en una congregación se enseñan teorías humanas, cuando en una congregación se enseñan mandamientos, reglas humanas, y se ponen a un lado los mandamientos de Dios, en vano se le rinde culto al Señor, dijo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 10, Jesús dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo nos enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios es esencial para estar y tener parte en el amor de Dios. ¿Quiere ser usted amado por Dios? Sea obediente. Sea sumiso. Si hay algo que Dios a través de la historia de la humanidad ama, se llama la obediencia. A través de toda la historia, eso ha sido lo que ha hecho la diferencia entre los hijos de Dios y los impíos, entre los hijos de Dios y los mundanos, entre los hijos de Dios y los paganos. Es que los hijos de Dios han sido obedientes, sumisos a la obediencia a los mandamientos de Dios. Esa ha sido la característica que Dios ha amado en sus hijos, la obediencia. Y por eso Jesús dice, si obedecen mis mandamientos van a estar en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Necesitamos prestar atención a esto porque así también mostramos que nosotros tememos a Dios, obedeciéndole. Las Escrituras dicen sobre esto, temer y obedecer a Dios. Leamos en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Salomón dijo estas palabras, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El libro de Deuteronomio capítulo 13 verso 4 también leemos, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él os allegaréis. Mi querido amigo, mi querido hermano, donde usted se congrega, ¿le hablan acerca de los mandamientos de Dios? ¿O le están diciendo a usted de que los mandamientos de Dios ya no tienen validez?
que ya los mandamientos de Dios fueron abolidos, que ya no tienen razón de ser obedecidos en el tiempo en que vivimos. ¿Le están hablando de eso a usted? ¿Le están enseñando así, de esa forma? Si así le están enseñando, quiero decirle que le están enseñando mal y le están enseñando a irreverenciar y a no tener temor de Dios. Porque el tener temor de Dios incluye el prestarle obediencia a sus mandamientos. Si usted ama a Dios, también va a amar sus santos preceptos, sus santos mandamientos, que Jesús se deleitó en obedecer, que Jesús tuvo placer en obedecer, en cumplir y estar así en ese amor de su Padre, porque el resumen de los mandamientos de Dios es el amor. Realmente los 10 mandamientos tienen como propósito enseñarnos el amor, enseñarnos a amar. Y Jesús lo hizo, Jesús lo vivió para enseñarnos en la vida práctica cómo se puede obedecer los mandamientos del Señor. Porque Satanás ha arrojado nubes sobre esta tierra, sobre este mundo, nubes de oscuridad, diciendo, de mentiras, diciendo de que nadie puede obedecer los mandamientos de Dios. Y que es imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Jesús ha enseñado con su ejemplo que sí es posible obedecer los mandamientos de Dios en la manera y en la forma como Cristo lo hizo. Por esto, nosotros somos llamados cristianos, porque seguimos a Cristo, quien nos dio ejemplo en toda una vida. ¿Cómo es que se puede obedecer a Dios sus mandamientos? El Espíritu Santo de Dios guiaba a Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo, Jesús era capacitado para prestar una obediencia como humano, como un ser humano, para dejarnos ejemplo. Que cuando nosotros como humanos nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, los mandamientos de Dios podemos obedecer. Y esto es reverenciar a Dios. Esto es tener temor de Dios. La verdadera reverencia a Dios se revela por la obediencia. Dice aquí la pluma inspirada en Conducción del Niño, página 92, lo siguiente. Muéstrese a los niños que la verdadera reverencia se revela por la obediencia. Dios no ha ordenado nada que no sea esencial. Y no hay otra manera de manifestarle reverencia tan agradable fuera de la obediencia a lo que Él dijo. Mi querido amigo, ¿y qué fue lo que Dios dijo en el monte Sinaí? 10 hermosos mandamientos de amor. Eso fue lo que Dios dijo en el monte Sinaí, 10 preceptos de amor, que son una protección, son un muro, son una barrera que nos protegen de mucho mal a nosotros que nos sometemos a Dios para respetar esos preceptos. Si no, analícelo. Si no fuera por ese séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, su esposa hace mucho que hubiese cometido adulterio. Si no hubiese sido por ese mandamiento, quizás usted ya hubiese cometido adulterio. Pero porque Dios le dijo, no lo hagas. Si me amas, si me respetas, si me quieres, si me reconoces como tu Dios, por ese temor y ese respeto a ese principio, usted practica la fidelidad a su pareja. Y así podríamos decirlo en cualquier otro mandamiento. Como no robar. Entonces, el punto es que los mandamientos de Dios son un muro de protección que se ponen alrededor nuestro, que nos protegen de nosotros poder vivir una vida depravada y de pecado. Los mandamientos de Dios son como ese muro que nos protege. Y Cristo nos dio un ejemplo de obediencia. Y cuando los obedecemos, realmente demostramos que realmente reverenciamos a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 24 al 25 dice, después, el Señor nuestro Dios nos mandó poner en práctica todos estos mandamientos y tenerle reverencia, para que nos vaya bien y para que Él nos conserve la vida como hasta ahora. Y tendremos justicia cuando cumplamos cuidadosamente estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado. Consecuencias de no practicar sus mandamientos, ni respetar su glorioso nombre, está aquí escrito. En Deuteronomio capítulo 28, versos 58 y 59 dice, si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios,
Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes y enfermedades malignas e incurables. El coronavirus es un virus que ha sido incurable. Es incurable. Y usted dirá, ¿y por qué surge esto? Hay diferentes teorías. Los hombres han sacado diferentes teorías, pero es lo que siempre sucede. Hasta que las cosas suceden, hasta que las cosas pasan, entonces comienzan a salir ciertas ideas, ciertas teorías y ciertas conclusiones. Una cosa yo estoy cierto, es que el Señor dijo que cuando nosotros no le prestamos obediencia a sus mandamientos, cuando no respetamos su santo nombre, dice, las consecuencias de esto sería que grandes y terribles plagas vendrían sobre el desobediente y sobre tus descendientes y enfermedades malignas e incurables. Terribles plagas y enfermedades malignas e incurables. ¿Usted cree que lo que está pasando actualmente en el mundo entero es un asunto de casualidad? No. Déjeme decirle que no es casualidad. Dos razones. Número uno, Dios está llamando a la humanidad mediante esta plaga que Él ha permitido que azote la humanidad. Número dos, Dios está dando una advertencia a la humanidad de que si no cambiamos de actitud, si no respetamos su santo nombre, si no respetamos sus santos mandamientos, cosas peores vendrán sobre la tierra. Está la advertencia. Terribles plagas, enfermedades malignas e incurables vendrán cuando irrespetemos el nombre del Señor y cuando desobedezcamos su mandamiento. ¿No estaba así la humanidad antes de venir la pandemia? ¿No estaban así los hombres gozándose en el placer? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, las leyes de las naciones, especialmente esta nación de los Estados Unidos, haciendo legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿No es esto que se está aprobando hoy en día también el de el aborto? ¿Haciéndolo como algo legal? ¿Quitar la vida a una criatura que está por venir a este mundo? ¿No es esto que está en la actualidad de que los hombres se casan por dinero, por obtener papeles, documentos y haciendo juramento de que con quien se casan es realmente su pareja? ¿No es esto lo que está pasando? De manera especial en los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que tiene raíces del cristianismo. Entonces, examínenlo. Si eso estaba pasando, entonces, ¿por qué tenemos un coronavirus que ha llevado la vida de miles de personas? Y esto es poco para lo que vendrá. Porque si usted sigue leyendo Deuteronomio, allí, el mismo capítulo donde están estas palabras, usted va a encontrar cosas peores de lo que aquí se menciona. Por irrespetar el nombre, el santo nombre del Señor y por desobedecer sus santos mandamientos. Son consecuencias que nosotros hemos sembrado desobediencia y ahora descosechamos consecuencias del pecado. ¿Qué dicen los primeros cuatro mandamientos? Para ir concluyendo, no tengas otro Dios aparte de mí, dijo el Señor. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu extranjero, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo.
porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Estos son los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Se encuentran en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 11. Luego, estos 4 mandamientos nos mandan y nos llaman a darle ese amor a Dios, en respetar estos 4 principios. Luego siguen los otros 6, que se refieren a respetar el principio del amor a nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo. Entonces, mi querido amigo y mi querida amiga, mi querido hermano que escuchas, concluimos entonces de estos 4 puntos que hemos hablado concerniente a temer a Dios. Lo que significa es que hay que reverenciar su presencia en todo lo que hagamos, tener en respeto por su nombre al hacer promesas y juramentos, salvo la cláusula por la cual está establecida, que no podemos cumplir tales promesas. Temor a Dios demostramos cuando reverenciamos su santuario. El temor a Dios se demuestra en la obediencia a sus santos 10 mandamientos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, y que las palabras del ángel, el primer ángel, temer a Dios, podamos entender su significado y podamos atesorarlo y practicar ese llamado de este ángel. Este es mi deseo y oración para todos. Que el Señor nos conceda su gracia y su bendición. Amén. Les invito para que concluyamos nuestra reflexión con una oración. Santo y buen Padre que estás en los cielos, en nombre de nuestro Salvador Jesús te rendimos nuestro agradecimiento por permitirnos tener este estudio. Quiero pedirte, Padre, que lo guardemos en nuestra mente. Son tus palabras, no las mías propias. Y que podamos, oh Señor, ponerlas en práctica con tu ayuda, con tu poder y con tu fuerza, ya que en nosotros no está la capacidad, no está la fuerza para poder obedecerte, para poder prestarte ese servicio de reverencia, de respeto, de temor que deberíamos tener para ti. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón, que tu Santo Espíritu moldee nuestro carácter a la semejanza y a la forma del carácter de Cristo. Que el carácter de Cristo sea implementado o sea reflejado en nuestra vida, para que seamos como Él fue y que podamos revelar al mundo que somos cristianos. Bendice a cada oyente, bendice a cada alma que ha escuchado la exposición de tu palabra. Continúa guiando sus vidas y trayéndolo cada día más y más a los pies de Jesús, y que acepten a Jesús como su Salvador personal, a quien le rindan respeto y reverencia por su sacrificio que hizo en la cruz, y que también te rindan respeto a ti por tu grande amor al enviar a Cristo. Muchas gracias, Padre. En tus manos de amor nos encomendamos y pedimos estos favores, todo en nombre y por los méritos santos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Que el Señor siga bendiciendo a cada hermano y a cada hermana. Es mi deseo y oración. Bendiciones. Contigo.
estás al vivir con Jesús. Todo es mejor, la batalla por fin tú has de ganar. Si tu vida hoy es de mal estar, no dejes de confiar y de luchar. La batalla es cruel, la batalla es cruel, pero ten valor. La razón.